Estas son las 5 noticias más importantes del día. A 46 años de la tragedia, un día como hoy, pero del año 1976, Guatemala era azotada por un terremoto de magnitud de 7.5 que dejó como saldo 23.000 fallecidos y 76.504 heridos y más de un millón de damnificados. Contagios en trabajadores del hospital temporal COVID-19 Quetzaltenango, un total de 12 colaboradores del hospital han dado positivo al virus. Nuevo colop director del lugar indica que todos son casos moderados, pues ya contaban con las dosis de la vacuna de Reapertura Clínica Odontológica, tras dos años de permanecer cerrada la clínica por la pandemia, vuelve a abrir sus puertas para toda la población en horario de 8 a 15 horas, de lunes a viernes, ubicados en la antigua sede del Club de Leones, sobre la calle Rolfo Robles, zona 1 de Shela. La voz del talento. Esta mañana, el viceministro de Cultura Cristian Calderón lanza en Shela la iniciativa Espacios, que busca otorgar incentivos económicos a artistas que postulen sus obras en las ramas de artes plásticas, artes circenses, canto popular, cine, danza, música y teatro. Para inscribirse, puede ingresar al portal. Esta tarde, el Deportivo Shella recibe 100 balones número 2 y 25 número 5, tras haber sido uno de los 25 equipos seleccionados por la FIFA en el concurso de la creación de un proyecto social. En la portada de la edición nocturna de este viernes 4 de febrero de 2022, cinco años del asesinato de Gabriela Barrios. Debate del caso no ha iniciado. Además, en la nota del día, pagarán a artistas por sus obras y no olvides subirte a la velocidad de los nuevos planes de internet benítez porque la vida ahora es digital no olvides seguirnos a través del www.lavozdechela.com también puedes seguirnos en twitter como arroba la voz de además no te puedes perder de lo que publicamos en nuestra red social de telegram nos puedes encontrar como la voz de chela